aunque me cueste la vida, pero yo no voy a descansar a encontrar a mi hermano. Esta búsqueda es de amor. El tema de los desaparecidos aquí en México es muy difícil. Desgraciadamente nadie se quiere hacer cargo de lo que está sucediendo. Y día a día hay más gente que está desapareciendo. Tengo un hermano, él es Héctor Rangel Ortiz y él está desaparecido desde el día 10 de noviembre del 2009 en la ciudad de Monclova, Coahuila, en México. Busco a mi hija Pamela Leticia Portillo Hernández, que desapareció el 25 de julio del 2010. Busco a mi hija desaparecida del 16 de junio del 2009 de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. El nombre de mi hija es Alejandra Olaya Shanes Dosal. Desde el momento en que desapareció mi hijo, ha sido una lucha incansable y no dejaré de seguirlo buscando. Cuando fui a reportar el caso, no sé, lo tomaron así como que la niña que se fue con el novio. Las autoridades nunca nos apoyaron, nos corrían de las distintas dependencias, el ejército no nos permitía acercarnos al cuartel, nunca nos creyeron. Nadie ha sido procesado por su desaparición. No hay nadie detenido. Hay líneas de investigación, pero no hay detenciones. Después de 2 años, o sea, que pido el expediente, me doy cuenta que no hay nada, 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 solamente mis declaraciones. Cuando mi familia desaparece, nos cambia la vida totalmente. Empezamos a padecer hostigamiento, amenazas por parte de autoridades, a tal grado que tuvimos que abandonar nuestras viviendas. Todo lo que hemos logrado en el colectivo ha sido a base de presión. Y la presión es de forma activa, manifestándonos, persiguiendo a las autoridades en donde quiera que estén. Pues yo le pediría a la gente que denuncien, que no se queden callados, que esta clase de delitos no tienen que ser, no pueden ser, porque a las familias las destrozan totalmente. Ya van 2 años y medio, así podrán pasar 10, así podrán pasar 20. Tengo la esperanza y tengo la fuerza para seguirlo buscando. Nunca dejaré de buscarlo.